Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a continuar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Estábamos viendo la última clase todo lo que era el ciclo de Carnot, bueno, el ciclo de refrigeración que sigue el ciclo de Carnot. ¿Qué más vimos? Vimos después, cuando habíamos sacado el coeficiente de funcionamiento de un refrigerador. También habíamos visto la bomba de calor, ya que era un calefactor, digamos, la bomba de calor, y vimos su factor de funcionamiento. Hicimos un problema de un ciclo de refrigeración calculando el coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación y performancia. Luego que hemos calculado el factor de funcionamiento de una bomba de calor y, claro, todo con respecto a un ciclo ideal, con respecto al mejor ciclo que hay, el de Carnot. Ya, pero habíamos dicho que todo eso era ideal. Entonces, tenemos que hacer algunas modificaciones. Hay que modificarlo porque eso solamente es ideal, entre comillas. Para que sea más real, vamos a hacer hoy día algunas modificaciones, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para ver qué modificaciones podemos hacer a ese ciclo de Carnot para que se acerque a lo real, ¿ya? Bien. Entonces, modificaciones del ciclo de Carnot. Ya. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Sí, Sí, no? ingeniero. Perfecto. Bien, entonces, básicamente en el ciclo de Carnot vamos a hacer dos modificaciones. A ver, voy a bajar un poquito para mostrarles qué es lo que vamos a modificar para que esto se acerque a la vida real. Porque así como está, es ideal esto. Ya, dejo de compartir para que desaparezca ese recuadro. Alguien está ingresando. Hemos abierto la puerta para que entre. Ahora sí. Bien, este era un ciclo de refrigeración que trabajaba con el ciclo de Carnot. Este es un ciclo ideal. Ya. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente modificación. Este compresor trabaja con mezcla. ¿Sí? Acá, por ejemplo, voy a mostrar en la gráfica. Aquí está. Le está entrando mezcla al compresor. Entonces, al compresor no le no, o sea, en la vida real, lo mínimo que tenemos que inyectar es vapor saturado seco. Mucho mejor si inyectamos vapor recalentado, ¿ya? Pero lo mínimo que se puede meter a un compresor es vapor saturado seco. O sea, vapor de refrigerante con calidad de 1. ¿Para qué? Para que no se fregue el compresor. Ya, porque el compresor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es recibe energía para aumentar la temperatura, para aumentar la presión. Y claro, por ende también aumenta la temperatura. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera modificación que vamos a hacer en este ciclo ideal. Descartamos entonces que entre mezcla, ¿ya? Y hacemos que entre vapor saturado seco. ¿Ya? Primera modificación del ciclo de Carnot. Entonces, este compresor aquí en la entrada, por ley, tiene calidad 1. Entonces, en los problemas que hagamos de aquí para adelante, este compresor en la entrada, la calidad va a ser 1. De calidad 1, solamente en algunos problemas vamos a hacer que sea vapor recalentado, en aquellos problemas que tienen previamente un recalentador. Pero normalmente si no hay un recalentador delante del compresor, por ley la calidad vale 1. ¿Ya? Bien, esa es la primera modificación. Entonces, que a este ciclo de refrigeración esté entrando vapor saturado seco de refrigerante. Vamos con la segunda modificación. La segunda modificación es la siguiente. Se utiliza una válvula o tubo capilar
para llevar a cabo la expansión en lugar de la turbina, en lugar de la turbina. Ya, pasa que cuando vimos este ciclo, habíamos ocupado una turbina. La turbina, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que la válvula, hace lo mismo que el tubo capilar. La turbina lo que hace es produce una expansión, hace que baje la presión. Pero en este caso la turbina genera trabajo. Aquí, por ejemplo, esta flechita está mal, tiene que estar al revés. Porque la turbina no recibe trabajo. La turbina genera trabajo. O si no, la misma flecha le damos la vuelta. Bueno, ahí nomás está bien. Entonces en este caso la turbina produce trabajo. Entonces, en vez de ocupar una turbina, ahí ocupamos una válvula o un tubo capilar. Entonces, hace lo mismo, baja la presión, que eso es lo que se necesita, ¿no? Que baje la presión. Y bueno, y que no haya trabajo. Entonces, cuando estemos calculando el trabajo neto, descartando la turbina, solamente va a haber el trabajo del compresor. Entonces, cuando estemos calculando, por ejemplo, el coeficiente de funcionamiento de este refrigerador, solamente va a entrar en escena el trabajo del compresor. Y como es negativo, le ponemos unas barras a cada lado, le ponemos barras de valor absoluto, ¿ya? Entonces, es negativo, pero le ponemos con barra de valor absoluto, ocupamos ahí matemáticas, cálculo, y va a ser positivo el trabajo del compresor. Entonces, el único trabajo que va a entrar en este refrigerador que vamos a hacer después, solamente sería el trabajo del compresor. Ya, porque esta turbina lo estamos modificando, lo estamos descartando la turbina, y estamos ocupando una válvula, o un tubo capilar, ¿ya? Bien, entonces, básicamente, esas dos son las modificaciones que vamos a hacer en este ciclo de refrigeración. Entonces, voy para arriba, ya está, ¿no? Entonces, se ocupa una válvula en vez de una turbina. Bien, vamos viendo a qué se llama compresión seca en lugar de compresión húmeda. Bien, entonces, hay dos puntos acá, ¿no? Compresión seca y compresión húmeda. La compresión húmeda se da en el ciclo de refrigeración que trabaja según Carnot. Ya, voy a bajar acá para mostrar lo siguiente. Este diagrama. Entonces, en el ciclo de refrigeración que trabaja según el ciclo de Carnot, se da la compresión húmeda. Entonces, los problemas que hemos hecho en clase, los que le di de tarea, todos son de compresión húmeda, todos. Porque le di yo unos, creo que le di tres de refrigeración, y le di unos dos, creo, de bomba de calor. Entonces, pero todos esos están trabajando con compresión húmeda. ¿Por qué? Porque al compresor le está entrando, fíjense, miren esta gráfica, aquí en el 1 está entrando mezcla. No, recuerden que dentro de la campanita, es líquido más vapor. Entonces, todo esto es húmedo. Y entonces la compresión es húmeda. En el compresor está entrando un refrigerante con una calidad que está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, repito, los ciclos de refrigeración que hemos hecho hasta ahorita, los que hicimos aquí en clase, los que le di de tarea, todos son de compresión húmeda. ¿Por qué? Porque el compresor trabajaba en la entrada con mezcla. Bien. A partir de ahora, los ciclos de refrigeración que vamos a hacer de aquí hasta que terminemos este curso virtual, van a ser de compresión seca. ¿Ya? Entonces, de aquí para adelante, hasta que acabe esto, este semestre en octubre, o principios de noviembre, todos van a ser compresión seca. ¿Por qué? Porque el estado termodinámico en la entrada del compresor va a ser calidad 1, como mínimo.
¿ya? En algunos problemas entra con calidad de vapor recalentado, ¿ya? Pero la mayoría con calidad de 1. Entonces, aquí abajo le voy a mostrar una compresión seca, como la que vamos a hacer en todos los problemas de aquí para adelante, ¿ya? Aquí está la gráfica. Esta es la gráfica de la compresión seca. Entonces, repito, ¿por qué es compresión seca? Porque se está trabajando con al compresor. Acá fíjense, esta es la compresión. Está entrando refrigerante con calidad de 1. No, recuerden que esta es la curva de calidad 0. Este es un diagrama temperatura versus entropía. Entonces, está entrando al compresor con calidad de 1. Y como la compresión es adiabática reversible hasta 2, ¿ya? Entonces esto es isoentrópico. Entonces este es el compresor, ¿ya? Se recalienta, obviamente, porque aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿ya? Y llega, digamos, a la presión del condensador. Ya, entonces, compresión seca. ¿Por qué compresión seca? Porque a la entrada del compresor está entrando vapor saturado seco. Esta es la curvita de calidad 1. Bien, habíamos hecho la segunda modificación, habíamos descartado la turbina y habíamos puesto la válvula. Entonces, en la válvula tiene una característica fundamental. En la válvula el proceso es irreversible, totalmente irreversible. Por lo tanto, en la entrada y en la salida, cuando se grafica con trazo segmentado. Entonces, aquí por ejemplo, de 3 a 4 estaba la turbina. Y en el ciclo de Carnot, esto era isoentrópico. ¿Ya? Como hemos hecho la modificación, como hemos descartado la turbina y hemos puesto la válvula, ya existe un incremento de entropía. Entonces, de 3 a 4, ahí existe un aumento de entropía. Y en la gráfica, se lo grafica con trazo segmentado. Por eso acá, por ejemplo, lo he puesto con una línea punteada, color verde. Por aquí está pasando una isoentálpica. Una isoentálpica. Ya esa isoentálpica, esa curva, nos muestra de que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Entonces, entonces esta es la segunda modificación, ¿no? Aquí está la valvulita, pero la válvula, el proceso es irreversible, totalmente irreversible, a diferencia de la turbina. Y además existe un pequeño incremento de entropía. Entonces, en este diagrama, voy a dejar de compartir para deshacerme de ese recuadro amarillo o naranja, que pasa que acaba de entrar uno de sus compañeros, acabo de abrirle la puerta para que entre. Ya. Entonces, en este ciclo de compresión seca, se muestra, por ejemplo, también las modificaciones del ciclo de Carnot. Se está mostrando que acá el compresor trabaja con calidad 1, la compresión. Luego, este vapor recalentado se lo condensa. ¿Ya? Acá se ocupa el condensador. Se llega hasta la curvita de calidad 0. Luego, hay un proceso isoentálpico totalmente irreversible de 3 a 4. Y luego, esa mezcla que sale, digamos, de la válvula debe entrar al evaporador. Y en el evaporador recibe calor de todos los alimentos que colocamos, de la carne, del pollo, carne de res, de la fruta, las verduras. Entonces recibe calor, absorbe calor, y ese refrigerante que está como mezcla se convierte en vapor saturado seco. Entonces ya formando el ciclo. Entonces, este ciclo que acabo de mostrarle de compresión seca es un ciclo que se acerca más, digamos, a la,
a la realidad. Ya, o sea, no es tan ideal, ¿no? Entonces, este es un ciclo de compresión de vapor, digamos, real, ¿ya? ¿Alguien más no puede ver nada? No, sí, no se ve. No se preocupe, ya está, ya se ve, ¿no ve? Voy a compartir pantalla. Pasa que alguien estaba entrando, entonces, ahora sí, se ve, jóvenes, ¿no? Sí. Sí, ingeniero, ya se ve. Perfecto, lo que pasa es que a veces alguien entra y pum, se desconfigura un poco, pero no pasa nada, no importa. Ya, entonces le estaba diciendo yo de que, bueno, por ejemplo, en este diagrama que se muestra acá, decíamos que es un tanto real, ¿no? Pero tampoco estamos tomando en cuenta acá, por ejemplo, nosotros la pérdida de carga, ¿ya? La fricción que existe entre el refrigerante y las tuberías. Eso no vamos a tomar en cuenta. Ya esos cálculos de pérdida de carga se tomarán en cuenta en operaciones unitarias, ¿ya? Pero aquí no. Igual, a pesar de que es un tanto real, sigue nomás teniendo algo de ideal, ¿ya? Porque estamos descartando, o sea, no estamos tomando en cuenta la pérdida de carga, ¿ya? Pero de todas maneras, este es un ciclo más real que el ciclo de Carnot, porque el de Carnot solamente es un parámetro. ¿Ya? En cambio, este se ajusta un tanto a la vida real. Bien, entonces vamos anotando aquí abajo lo siguiente. El ciclo estándar de compresión de vapor. Ya, bien. Claro, el resultado de modificar el ciclo de Carnot, lo modificamos el de Carnot y de ahí que sacamos esto lo que se llama el ciclo estándar de compresión de vapor. O sea que este ciclo, ¿de dónde deriva? Deriva del ciclo de Carnot. De ahí sale, digamos. Entonces, ahora en uno, de uno a dos, se observa que hay un compresor, ¿ya? Y en este compresor que se muestra acá, que es este mismo, digamos, la compresión tiene que ser adiabática reversible, para empezar. ¿Ya? Adiabática reversible. Entonces acá ponemos compresión adiabática reversible desde vapor saturado seco hasta la presión del condensador. O sea, aquí por ejemplo, aquí es vapor saturado seco, ¿hasta dónde? Hasta la presión del condensador. Aquí en 3 y en 4, aquí hay que modificar. A ver, este sería, voy a modificar. Bueno, está bien, ¿no? Este 2 a 3, de 2 a 3, la presión vale 10. Esta es la isobara. ¿Ya? Bien, ahora de 2 a 3, ¿qué es lo que hay? Hay una, está cediendo calor, cesión de calor, en forma isobárico reversible, porque es a presión constante. Entonces aquí vamos anotando eso. ¿Ya? Cesión reversible de calor a presión constante en la zona D. Entonces vamos anotando en la zona de recalentamiento, en la zona de recalentamiento y posterior condensación. Condensación. A ver, vamos arriba, pero lo voy a grabar porque esto tengo que después llevarlo a la plataforma del Moodle. Aquí está, miren. Efectivamente, el proceso es cesión de calor a presión constante, isobárico. En la zona de recalentamiento, ojo, esta es la zona de recalentamiento y posterior condensación. Aquí está, esta es la curva de calidad cero. Aquí está la condensada. En 3 está condensado, calidad 0. Ahora falta colocar de 3 a 4. En 3 a 4 hay un proceso isentálpico, igual entalpía, pero totalmente irreversible en la válvula. Entonces eso vamos anotando de 3 a 4. ¿Ya? Expansión, entonces acá vamos anotando expansión irreversible. Vamos a
expansión irreversible. En realidad también es adiabático. Podemos poner adiabático porque en la válvula no hay transferencia de calor. ¿Ya? Expansión adiabático. Y nada más que acá sería I. Irreversible. ¿Ya? Claro, a entalpía constante. A entalpía bien, vamos a continuar. Pasa que por rato se corta, digamos. Eso es el pan nuestro de cada día. La señal de internet no es tan buena, digamos. Bien, entonces, estábamos anotando acá a entalpía constante. La conexión está inestable. Por rato se corta, digamos, seguramente, bueno, es normal. Expansión adiabático irreversible a entalpía constante. ¿Ya? Desde líquido saturado, hasta, miren, ¿hasta dónde va? Lo vamos a ver en la gráfica. De líquido. Esto es líquido saturado. Hasta la presión del evaporador. Porque esta es la presión del evaporador. Desde líquido saturado hasta la presión del evaporador. A ver, un ratito, jóvenes. Hola, ¿sí? ¿Ahora se escucha? Sí. La van a disculpar, ya. Lo que pasa es que es una llamada importante, digamos. Tuve que apagar el equipo. Bueno, ya. Entonces, vamos continuando. Voy a dejar de compartir para eliminar ese recuadro naranja. Ya. Ahora sí. Bien, entonces, bueno, decíamos que aquí estaba como líquido saturado húmedo y después iba hasta la presión del evaporador. Entonces, eso anotamos aquí abajo. ¿Ya? Proceso isotérmico, proceso adiabático irreversible, a entalpía constante, desde líquido saturado, acá le podemos agregar húmedo, ¿ya? Hasta la presión, hasta la presión del evaporador. Eso se ve en la gráfica. Bien, ahora nos falta el último proceso, ¿ya? El último proceso, que lo podemos sacar de la gráfica. Aquí, por ejemplo, de 4 a 1 es un proceso, podríamos decir, isobárico, reversible, ¿no? En el cual la sustancia recibe calor, ¿no?
además que es isotérmico también, porque está dentro, porque por acá también pasa la isoterma. Entonces, proceso isobárico reversible, ¿ya? En el cual la sustancia recibe calor. Entonces, vamos anotando esa última etapa, proceso isotérmico reversible, ¿ya? Está bien eso, isotérmico reversible, ¿ya? Absorción o adición de calor. Bueno, esto lo vamos a modificar. Proceso isotérmico reversible. O adición de calor a presión constante. Ups. Ya, a ver. Adición de calor a presión constante. Ya. Durante la evaporación, vamos a aumentar, durante la evaporación. Evaporación. Durante proceso isotérmico reversible o adición de calor a presión constante durante la evaporación. O simplemente ahí, digamos, ¿para qué vamos a aumentar? Ahí nomás. Proceso isotérmico reversible o adición de calor a presión constante. O si no, durante la evaporación. Vamos a aumentar esto ya. Evaporación de la sustancia de trabajo. Bien, a ver, vamos viendo esto en la gráfica. Pasa que acá se evapora o se vaporiza como quieran. Acá miren, acá por ejemplo se produce un proceso de evaporación. O si quieren, vaporización. ¿Por qué razón? Porque está entrando como mezcla, entonces acá se va evaporando, ¿no? Esta mezcla se va convirtiendo en vapor saturado seco. Se produce una vaporización o una evaporación a presión constante o isotérmico reversible. Bien, entonces, con esto ya hemos terminado esta parte de la parte teórica de este ciclo de compresión de vapor, tocaría hacer un ejercicio, ¿ya? Donde estemos calculando el coeficiente de funcionamiento de este equipo, donde yo tenga que darle datos de presión, datos de temperatura, y poder hacer cálculo. Entonces, el día jueves vamos a hacer un problema, porque ahorita no vale la pena, apenas voy a dar el enunciado, digamos. Mejor el día jueves doy el enunciado y lo resolvemos el problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es que para el jueves ustedes estén listos con su tabla, ¿ya? No sé qué problema vamos a hacer, o con qué sustancia quiero decir. Podemos ocupar freón 12, freón 22, o refrigerante 134A, podemos ocupar cualquier refrigerante. O sea, ustedes tienen que tener en mano todas las tablas. La mayoría de las tablas se les ha dado, ¿no? En termodinámica técnica. Entonces, ustedes el día jueves tienen que estar preparados, porque yo voy a plantear el problema y ustedes van a sacar los datos. Entonces, ahí me van a dictar, por ejemplo, los diferentes... las entalpías, más que todo, las entalpías y la entropía del refrigerante que vamos a utilizar. Aquí en la Biblia, el Stoker utiliza el refrigerante 12, que es el freón 12. ¿Ya? Y en el otro libro, Junus, en el Junus ocupa más el refrigerante 134A. Entonces, pero por lo menos esas dos tablas ténganlas en mano para que podamos hacer el problema el día jueves. Entonces, el día jueves hacemos un ciclo completo, donde vamos a calcular el
coeficiente de funcionamiento del ciclo de refrigeración. ¿Ya? Sacando datos de tabla. Haciendo balance de calor, balance de energía. Ya, porque el coeficiente de funcionamiento es utilidad o obtenido sobre lo invertido. Por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad? La utilidad, en este caso, tomando en cuenta este gráfico, sería el calor del evaporador. Y para conseguir eso, ¿qué se invierte? Se invierte este trabajo. Trabajo del compresor. Pero como es negativo, le vamos a poner valor absoluto. ¿Ya? Bien, voy a dejar de compartir pantallas para las preguntas, para las consultas. Antes que se acabe. Bien, jóvenes, entonces soy todo oído. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Soy todo oído. Ingeniero. Dígame, María Inés Moreno. Una pregunta del práctico que dejó. Del práctico que dejó el anterior. ¿El ejercicio será que nos podría dar para resolverlo? Ya. María Inés Moreno, no le escuché nada. No sé si ustedes hoy le han escuchado. A ver, repite sí, la pregunta. Ingeniero, ¿te quiere que te, si es que puede? Habilite su micrófono, Johnny Velázquez. Su micrófono está inhabilitado. Habilite su micrófono. Ingeniero, ella pregunta si es que puede explicar el ejercicio 3 del práctico que nos. El ejercicio 3. A ver, vamos a. María Inés, dígame cuál era ese problema. A ver, denos la pauta. ¿Qué decía el problema, María Inés? Habilite su micrófono, María Inés Moreno. El problema decía un ciclo invertido de Carnot tiene un coeficiente, tiene como coeficiente la operación de refrigeración de cuatro, la relación entre la temperatura 2 y 1. ¿Qué más? A ver, que alguien de ustedes me lea el problema. El otro inciso. Marinés, no le escucho nada. Pero a ver, uno de ustedes jóvenes, como ya seguramente la escuchan ustedes. A ver, dícteme, jóvenes, dígame, deme la pauta. Sí, ingeniero. A ver. Decía que un ciclo invertido de Carnot tiene un coeficiente de operación 4. ¿Cuál es la relación entre la temperatura 2 y la temperatura 1? Perfecto. Y creo que lo que usted quería era que hagamos un despeje. Ah, ya. Ah, entonces, ese problema tienen duda, quieren que lo resolvamos en clase. Claro, puede ser el día jueves, al comenzar la clase me hacen acuerdo y lo hacemos un rato, digamos, ¿no? Lo podemos plantear. Ya, entonces, María Inés Moreno, el día jueves, usted me hace acuerdo, ¿ya? Tras que comencemos la clase, me dice, profe, un momento, quiero esta duda, digamos, entonces, y ahí agarramos y lo resolvemos entre todos juntos. Listo, porque es bueno siempre zanjar las dudas, porque después se hacen esas lagunas, después de las lagunas ya vienen los mares, después de los mares vienen los océanos, y después se aplazan, digamos, ¿ya? Entonces, voy a absorber esa duda el día jueves, ¿ya? Me hacen acuerdo. ¿Listo? María Inés Moreno, entonces usted me hace acuerdo el día jueves. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Listo, ingeniero. Ya. Gracias. Ok. Bien, ¿otra consulta por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía unos 3 minutitos.
Bueno, entonces queda pendiente ese problemita, me hacen acuerdo el día jueves, y lo planteamos unos 5 minutos y después seguimos nomás avanzando, ¿ya? Bien, jóvenes, como no hay pregunta, yo me despido de ustedes antes que se corte esto. Y nos estamos viendo, Dios mediante, el día jueves, ¿ya? Traten de entrar puntual para que no esté yo cada rato admitiendo, ¿ya? A veces uno admite, y después, ¡pum!, se cuelga. Ya, entonces, jóvenes, nos vemos el día jueves. Se cuidan. Hasta luego, jóvenes. Voy a finalizar, ¿ya? Hasta el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, se me cuidan. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.